La familia de la cantante Tatiana está de luto, pues su abuela materna, la señora Alicia Ochoa Elizondo, murió este martes a la edad de 97 años, consecuencia de un derrame cerebral. Pero fue hasta la tarde de este miércoles cuando llevaron a cabo los servicios funerarios en unas capillas de Monterrey. Y se la llevó muy rapidito, muy bonita muerte, muy llena de alegría, de paz, de amor, todos ahí, todos rodeándola. O sea, fue... ¿Dónde me apunto? O sea, para tener algo. La madre de la reina de los niños, la señora Diana Perla Chapa, dijo estar tranquila, pues su madre se fue rodeada de paz. Yo estaba ahí, estuve con ella todo este tiempo y fíjate que muy bien, o sea, con una santa paz. Aunque Tatiana no estuvo presente en la misa, será hasta la próxima semana cuando la también actriz llegue a la ciudad para ofrecerle un homenaje a su abuela, ya que este fue su último deseo. También ella eligió eso, elegía, a mí no me canten esas de que tú eras tristes y todo, no, yo quiero que sean alegres. Ella dijo, yo me voy a morir el 12 de marzo porque yo quiero morirme el día de mi cumpleaños como la doña. Aunque la señora Alicia tuvo otros nietos, la mamá de Tatiana aseguró que su hija siempre fue la consentida. No, pues qué te puedo decir, aparte de que Tatiana fue la que la hizo abuela, y luego además ella decía, o sea, para Tatiana era su consentida. En su cuenta de Instagram, Tatiana publicó un mensaje emotivo el día de su cumpleaños, catalogando a su abuela como una mujer ejemplar. Descanse en paz la señora Alicia Ochoa Elizondo. Verás que no hay nadie más fuerte.